El nombre completo mío es Deportivo Independiente Medellín Giraldo Zuluaga. Nombre que llevo con orgullo en mi cédula de ciudadanía. Yo sentía que un vacío en mi mente, en mi alma, en mi corazón, y era llamarme Deportivo Independiente Medellín. ¿Por qué? Porque yo nací siendo hincha del Deportivo Independiente Medellín. Primero que todo, Dios. Después de Dios, mi Deportivo Independiente Medellín. Son tus colores estampas y esfinges de gran tesoro. Caretorta Palacio Din, soy hincha del Deportivo Independiente Medellín. El amor nació por el Medellín porque en el año 1960 más o menos, 60, yo viví en La Estrella y un vecino me invitó al estadio, me llevó al estadio y vinimos y jugaba un clásico Deportivo Independiente Medellín y el otro equipo de la ciudad, porque yo ese nombre no lo miento, yo digo el otro equipo. Y me incliné por el Medellín, por el rojo y azul, y me incliné por él. La primera vez que yo fui al estadio es para mí algo muy bonito, muy hermoso. Estaba yo estudiando, los profesores me llamaron y me dijeron que iban a hacer unos sorteos o a lo mejor estudiantes nos iban a dar unos pases que se llamaban gorriones. Eso fue en el 1957. No se me olvida que cuando yo estaba estudiando en la escuela Alfonso López, había un grupito que éramos hinchas niños, éramos hinchas furibundos del Deportivo Independiente Medellín, y nosotros escuchábamos por el radiecito, estamos muy niños, los partidos, pero uno añoraba ir a uno a ese estadio. La primera vez que yo entré al estadio, no se me olvida, yo quedé ilusionado viendo esas galerías tan bonitas en ese estadio. Jugaba el Deportivo Independiente Medellín con Millonarios, ganó el Medellín 2-1, y para mí, en mi vida, ese partido nunca, nunca se me va a olvidar. La primera vez que fui al estadio fue un clásico, y desafortunadamente perdimos ese día 3-1, pero eso no me inquietó a mí para no volver a seguir queriendo mi equipo. El equipo de Medellín, yo recuerdo muchos equipos de Medellín. Yo recuerdo mucho desde el Flaco Rodríguez. Eso es un equipazo. Vea, el único extranjero es el Petiso Zárate, vea. Todos esos criollitos, vea, eso fue un equipazo. Y no fuimos capaces de quedar campeones, pero qué equipazo. El mejor equipo que yo he visto fue cuando quedamos campeones después de 45 años de sequía. Que todo el mundo nos gozaba y decían que nosotros éramos muy resistentes a aguantar tanto tiempo. Pero cuando uno quiere al fútbol, cuando uno ama el fútbol y cuando uno quiere un equipo, a uno no le importa eso. Ser uno hincha del Deportivo Independiente de Medellín es un orgullo. El nombre lo dice, no necesito que estés arriba para quererte, glorioso Din, como dice el disco. Entonces, el mejor equipo para mí fue cuando quedamos campeones con en Pasto, con el Deportivo Independiente de Medellín. Y ahí estuvo jugando el jugador que de mil maravillas que yo admiro y quiero mucho, que es Mao Molina. Hombre, yo he hecho muchas locuras, pero yo una que recuerdo mucho fue en el año 1978. ¿Cómo le parece? Yo lo voy a contar, pero yo creo que es penoso, ¿cierto? Yo lo voy a contar, ¿qué le hace? Porque eso me pasó, y eso lo hice, y lo voy a contar. ¿Cómo le parece que
Mi papá nos lo trajeron de Cali sábado por la noche. Lo velamos ese sábado, nada más por la noche, porque hacía 3 días había muerto. Y aquí en el cementerio de San Javier, aquí a 5 cuadras, nos fuimos a las 11 de la mañana y lo enterramos. Y yo a las 2 de la tarde ya iba con mi traje del Medellín, mi bandera, para el estadio. Un partido a las 3 y cuarto contra el América. Nos fuimos para el estadio. Y toda la gente me decía, hasta mi esposa me decía, ¿usted se va a ir para el estadio? Mi mamá. Le decía, mamá, pero ya lo enterramos, ¿ya qué vamos a hacer? Ya me voy a ver mi equipo. Y me fui. Eso es una locura muy grande, uno hice para el estadio después de eso. Partido le ganamos 1-0 al América. Jugaba la Fiera Cáceres en el América, un equipazo. Jugaba Falcioni. Y nosotros teníamos a Sos. No, es un equipazo, bueno, pero ganamos. Y peleamos un año trabajando para el cambio de nombre. Lo mío se fue hasta la Corte Constitucional y logramos ese objetivo. Pero me tocó luchar y sacar dinero para hacer ese cambio de nombre. Pero vuelvo y repito, me siento feliz y me siento orgulloso porque logré ese objetivo. Y yo creo que en el mundo no hay nadie que se llame Boca o que se llame River. Y yo llamarme Deportivo Independiente Medellín, Giraldo Zuluaga, el nombre de mi equipo, en mi cédula de ciudadanía, me siento orgulloso. Y no me ha pesado ni me pesará, porque yo llevo al Medellín en mi alma, en mi mente y en mi corazón. Vea, yo le digo una cosa, a mí se me hace ya imposible vivir sin mi equipo, pues sin... Yo le cuento, a mí me ha resultado, porque yo ya soy pensionado, me ha resultado para irnos para otra parte a vivir o para irnos para el extranjero, porque toda la familia de mi esposa vivía allá. Pero yo le digo sinceramente, yo de aquí no me voy por el Medellín, de Medellín no me voy por el Medellín. Es que se me hace imposible, yo no soy capaz de eso. A mí uno los partidos, es que yo no vea, yo ya no tomo trago, que yo tomaba aguardientico bastante, yo ya no bebo. Yo nunca he fumado, pero yo no tengo vicios. Lo único que me gusta a mí es el Medellín. Y a él es el que le dedico todo mi tiempo, desde temprano, el día domingo, el día en semana. Todo es por el Medellín. Sí, nosotros los hinchas del Medellín pues han tratado de hacernos burla por el tiempo que obtuvimos que el Medellín. Yo me acuerdo cuando estuvimos 5 minutos campeones, ¿cierto? Que el partido que Medellín había ganado acá, y yo estaba en el estadio cuando Junior y yo no sé qué pasó por allá, nos quitaron ese campeonato. Para mí ese día a mí me dolió mucho, porque la ilusión de uno ser campeón del equipo que uno quiere, que uno ama después de 45 años, es muy duro, pero ¿qué le hace? Por eso el fútbol es bonito, porque el fútbol tiene su desquite. Y cuando uno ama al equipo, o no le importa en la situación como estés arriba, estés abajo, donde te encuentres, siempre seguirá uno amando al equipo como lo amo yo, como lo amaba mi padre y como lo ama mi familia. El extranjero que más he admirado yo dentro del fútbol profesional colombiano se llama Omar Oreste Corbata. Es el mejor cobrador de faltas que yo he conocido en mi vida hasta la actualidad. Imagínense que Corbata, los equipos le hacían la barrera y él le decía al portero, ve, por aquel ladito te voy a meter el balón. Y cogía y sacaba el balón de chionfle. Y metía el balón allá. Eso yo creo que en el mundo no he visto yo a nadie que le pegue a un balón como le pegaba el profesor Omar Orestes Corbata. Pues yo conozco el Medellín hace muchos años y yo he estado en el Medellín metido muy, muy de lleno allá hace muchos años. Y el cambio que se le ha dado al Medellín últimamente ha sido primordial. Ha sido primordial porque es que ya uno llega a las oficinas y son... No, es que yo le digo sinceramente,
yo veo que en el Medellín hay una reestructuración muy buena, desde la que sirve los tintos hasta el presidente. Lo que pasa es que el Medellín en ese tiempo, usted sabe que obtener o patrocinar un equipo era de mucho dinero, ¿cierto? Y el Deportivo Independiente de Medellín como que no tenía buenos patrocinadores, entonces optaron porque como no tenía quien patrocinara el equipo con el Deportivo Independiente de Medellín, se fueron para prácticamente para Barranca Bermeja con el nombre de Los Negros, pero eso es muy duro. Uno tener el equipo de uno Deportivo Independiente de Medellín y que lo cambien por el Oro Negro, eso no es lo mismo. Nosotros somos rojos y azules y Oro Negro no tenemos nada. El cambio que ha dado el Medellín ha sido muy bueno. Ya lo veo como un equipo grande, grande, grande. Medellín ha sido grande siempre, pero ahora sí lo veo que el Medellín va por buen camino. Medellín, te amo, te quiero, tú eres mi vida. Tú eres mi corazón medallo. Don Raúl, te admiro mucho, porque vos sos hincha del Medellín, como lo soy yo. ¿Soñaste algún día querer ser dueño del equipo más grande del mundo? Porque para mí es ese, y lograste ese objetivo. Me siento orgulloso de tener tantos hinchas como los tiene el Deportivo Independiente de Medellín, como nos llamamos los hinchas de corazón, y ese nombre tan lindo que le agregaron, el equipo del pueblo, eso me llena a mí el alma, me llena el corazón, y eso es lo que yo voy a agregar, a ver si de pronto en mi cédula de ciudadanía puedo agregarle Deportivo Independiente Medellín Girardot Zuluaga, el equipo del pueblo. Eso me llena a mí de emoción, de cariño y de ganas de salir adelante. Acompañar una velada espectacular.